Daisy la Flor es uno de los juguetes que se creía llegaría en el Chapter 2 de Poppy Playtime, pero al final lo eliminaron por Bobby. Aún así, ahora último han salido 80 teorías de que podría volver como el enemigo principal del tercer capítulo y cobrar mucha importancia siendo el malo más maloso. Por lo que el día de hoy teorizaremos lo que podría ocurrir y cuál sería su historia en el próximo capítulo del juego. Durante el primer tráiler oficial compartido por Mob Games el 22 de febrero, encontrábamos los primeros vistazos a lo que sería el capítulo 2, mostrando la icónica imagen de Mommy tomando un juguete de Huggy a la vez que enseñaba parte de los escenarios del juego. Pero lo más importante para efectos de este video es la parte donde nos enseñan el Musical Memory, que si recordamos el capítulo 2, es el lugar donde los antiguos científicos de Playtime Co. hacían la primera prueba a los niños huérfanos que llegaban a la fábrica, midiendo su habilidad para recordar patrones mientras un Bunzo Bonnie colgaba de arriba, acercándose más a los que tenían errores, hasta acercarse lo suficiente y lanzarse a comer a los más incompetentes. Aunque este primer tráiler nos revela que en lugar de Bunzo tendríamos a Daisy cumpliendo ese rol, pero por alguna razón en la entrega final del capítulo 2, Daisy desapareció casi por completo. Sin embargo, aún encontramos varios indicios de Daisy. Quizá uno de los lugares donde más sabemos de ella durante el capítulo 2 es el almacén de juguetes rechazados de Poppy Playtime, donde nos topamos con varios prototipos de juguetes que a pesar de pasar por todo el proceso de fabricación de Playtime Co. fueron retirados por diversas razones que se especifican en el documento de rechazo que encontramos junto a muchos de ellos, y es que de entre todos, el que nos interesa es Daisy Marionette, quien es un juguete que parece estar sobre una maceta de donde sale una flor, con pétalos de distintos colores, los párpados medio cerrados y una gran sonrisa. Lo que dicho así no suena tan mal, pero cuando lo vemos hecho deja la sensación de que hay algo sombrío en ese juguete. Según la nota de rechazo, cuando hicieron los tests con niños para encontrar que tanto les agradaba, se dieron cuenta que todos comenzaban a llorar cuando hacía su actuación, por lo que de inmediato fue rechazada. Además, parece haber un plano escondido muy similar a este juguete que lo nombra como Sunny Buddy, o algo así como amigo soleado en español. Y entonces, ¿esto explica la ausencia de Daisy en el juego? Pues no, debido a que esta parece ser otra versión de Daisy, pues hasta los planos la nombran de otra forma, e inclusive en el primer tráiler oficial podemos ver esta versión de Daisy tirada en el almacén, difiriendo mucho en su aspecto. El mismo documento de rechazo especifica que la Daisy retirada era su versión marioneta, por lo que probablemente era uno de esos juguetes como el Cactus Bailarín que se movían por su cuenta, aunque esta probablemente tenía un baile más perturbador y junto a su apariencia daba muchísimo más miedo. Por lo que la Daisy que vimos en el primer tráiler, de aspecto muy distinto a su versión marioneta, sigue rondando por la fábrica y es un juguete oficial de la compañía. Ahora bien, ¿cómo sabemos esto si nunca la hemos visto? Pues ocurre que justo en el mismo almacén de juguetes rechazados encontramos uno de los carteles parlantes que tiene la mayoría de juguetes oficiales de Playtime. Pues a pesar de ser una imagen muy caricaturizada la que se nos presenta de ella, al no tener maceta y mantener todos sus pétalos de un mismo color, es seguro que esa Daisy sea más parecida a la que nos mostraron por unos instantes en el primer tráiler del capítulo 2. Aunque a pesar de esto, este cartel tiene muchas peculiaridades, pues el encontrarlo en el almacén de juguetes rechazados podría implicar que la Daisy normal tampoco fuera tan aceptada, aunque por su peculiar pose en la que se encuentra parece estar señalando a una puerta que no se puede abrir dentro de ese almacén. Otra cosa curiosa es que a pesar de que la mayoría de carteles parlantes tiene un diálogo distorsionado al final, las frases que Daisy dice se escuchan a la perfección, aunque solo son cuatro. Estas hacen juegos de palabra con las raíces y el crecimiento, diciendo la primera de ellas: o algo así como: te estoy apoyando, ¿entiendes? ¿Raíz? Pues Root se refiere a la raíz de las plantas, y en el siguiente dice algo así como: tú creces capullo. Después comenta que puede traducirse como: naranja, te alegra que seamos mejores amigos. Algo bastante peculiar, pues en los juguetes rechazados se habla de un robot naranja, quien fue rechazado porque eligieron a Mommy Longlegs como concepto de juguete elástico. Y por último menciona que sería como: hey amigo, ¿cómo estás creciendo? Pues Bud tiene varios significados aparte de capullo o brote, pero lo interesante de todo esto es que nos puede decir que Daisy es más importante de lo que cualquiera se podría esperar, además de que sus frases podrían indicarnos perfectamente que ella podría ser la líder de los juguetes rechazados, siendo quien los guía en una especie de venganza en contra de los demás o algo así. Pero
Pero antes de pasar a las teorías, queda terminar de ver todos los rastros que tenemos de Daisy y el que prácticamente confirma que Daisy es un juguete oficial de Playtime Co. Ya que encontramos un par de carteles dedicados a los empleados, como la mayoría de los carteles que vemos. Uno de estos nos muestra a Daisy abrazando a Piggy Pugapilar, mientras los dos están sonriendo, con la frase "Always stick with a bud", que sería algo así como "quédate siempre con un amigo", con el clásico mensaje en letras pequeñas que recuerda a los empleados que la compañía menosprecia toda fraternización excesiva y toda relación en los espacios de trabajo debe ser discutida con recursos humanos. Algo interesante del cartel es que parece confirmar una relación amistosa entre Daisy y PG, además de que ambos mantienen una estética más caricaturizada como el cartel parlante que habíamos visto. Aunque esa no es la única versión de Daisy que se nos presenta, pues otro cartel con ella solo de protagonista dice "Think Green" y el signo de reciclar, con la frase "reducir, reusar, más reciclar", añadiendo con letra pequeña que los hábitos de reciclaje de los empleados no deben interferir con el flujo de trabajo de Playtime Co. Aquí vemos una Daisy diferente, mostrando que el iris de su ojo es completamente negro, parece tener pecas y su expresión se asemeja a la de una risa malvada, además de que sus pestañas son completamente diferentes. Pero también hemos visto algunas imágenes oficiales que muestran que en lugar de tener los ojos negros, estos lucen más parecidos a los de los humanos. También cabe destacar que en Twitter publicaron una imagen cuando inició el verano con Daisy como protagonista, pareciéndose más a su versión de caricatura. Seguramente lo más peculiar de este juguete sea su nombre, pues Daisy es como se le nombra en inglés a las margaritas, lo cual no tendría nada de especial pues literalmente es una margarita, pero si recordamos el título del juego podemos ver que las flores parecen tener un significado más importante que el simple nombre. Pues como hemos visto en el informe que encontramos en la oficina de Elliot Ludwig sobre el experimento 814, de quien por cierto hay un video en el canal explicándolo a detalle, la flor de amapola o poppy parece dar propiedades para controlar la vida, por lo que tener una poppy, amapola, y una Daisy, margarita, podría implicar que el proceso para darle vida fue algo distinto al usado para todos los demás experimentos. Otra cosa que podría apoyar que Daisy es diferente a cualquier otro juguete es su aspecto, pues a pesar de que solo hemos visto su aspecto oficial en el primer tráiler y su trofeo, nos podemos hacer una idea de cómo sería, con hojas en los pies y manos, mientras que las extremidades que se conectan a su cuerpo son bastante delgadas. Cuando vemos algunas animaciones hechas por fans de cómo sería o el trofeo de Daisy que encontramos en la oficina de Ludwig, pareciera que el cuerpo de Daisy es algo más mecánico que otro juguete que hemos visto, por lo que tal vez este experimento sea un híbrido combinando partes mecánicas y otras humanas para traerla a la vida, sin dejar de lado que tal vez apoyaron de la flor margarita para reemplazar el efecto de la planta de amapola, por lo que Daisy podría ser la contraparte de Poppy, y al no estar del todo seguro si Poppy es buena o mala, tampoco sabemos las intenciones de este juguete. Si solo fuera un juguete más, quizá Daisy se hubiera quedado en el Musical Memory y Bunzo no lo hubiese reemplazado, aunque parece que Bunzo queda mejor con ese juego, por lo que muchos teorizan que Daisy será un simple juguete más que tendrá su propio juego, pues si recordamos al final del capítulo 2, con el desplome del tren, era que llegábamos a la guardería o Playcare, donde muchos esperan que por fin esta flor haga su debut, con fans haciendo que toda la temática del Playcare sea referente a Daisy. Otros como el grande de Motia Games nos han mostrado desde acertijos donde se tienen que quitar Daisy Marionette de engranajes para que estos avancen, hasta todo un juego explicado en VHS, el cual consiste en que estaremos en un salón con varias réplicas de Daisy, pero solo una verdadera, la cual se distinguirá porque se mueve más que las otras y cuando se apagan las luces cambia de posición, aunque suena algo difícil que los niños de la guardería jugasen un juego tan complejo. Además nos enseñan que también pueden perseguir al jugador y saltar bastante para cerrarle el paso, por lo que sin duda será bastante perturbador huir de este juguete. Y también los grandes de GameStones nos han dado algo así como una historia de origen de Daisy, quien era una niña huérfana que adoraba las margaritas y a pesar de los abusos que recibió durante el internado, fue adoptada por un jardinero quien le enseñó a cuidar las plantas, pero este cayó enfermo descuidando las plantas, quienes se secaron y quemaron, iniciando un incendio que acabó con todo lo que ella tenía, yendo a Playtime Co. por un empleo de jardinera, pero al ser tan inestable al ver que alguien maltrataba plantas, la convirtieron en Daisy. Aunque todos estos son posibles y bastante raros escenarios, pues aún no ha salido nada oficial de parte de Mob Games al respecto y probablemente no será hasta finales de año que veamos si Daisy estará en el Playcare o si se la guardarán para otro capítulo. El ver que Daisy ocupaba el mismo lugar que Bunzo Bunny, quien se lanzaba a comer a los huérfanos que tardaban mucho en contestar, quizás sea prueba suficiente para determinar que tiene un origen malvado, pero si recordamos su letrero parlante, parecen haber más cosas detrás de este juguete, como el hecho de que dice ser la mejor amiga de Naranja, y como sabemos, el único juguete naranja que parece haber existido en la compañía era el robot que Mommy reemplazó, y del cual no vemos rastro en el almacén de juguetes rechazados. Además de que los demás diálogos de Daisy animan a que quien lo escuche se desarrolle y crezca, por lo que quizás Daisy
si participaba o se encontraba en el área donde se desarrollaban los prototipos para juguetes, quizá como uno más de los prototipos o supervisándolos, por lo que conoció al Orange Robot, que compitió contra Mommy Longlegs para mantenerse como concepto de juguete que se estira, pero su ausencia en el almacén se debe a que Daisy lo rescató y llevó a un lugar seguro antes de ser destruido, algo que va acorde a su frase de siempre quedarse con un amigo, aunque el que proteja juguetes no quite que pueda querer acabar con gente, específicamente los empleados, al igual que Mommy. Pero quizá al tener un proceso diferente al de otros experimentos, la necesidad de comer pudo haber desaparecido, al igual que con el experimento 1006, aunque este último siga matando por placer. Además, si recordamos su garra, esta luce con un aspecto mecánico al igual que Daisy, siendo esta una posible mejora de 1006 que quizás sacó de Daisy. Pero todo esto no es más que una teoría, una juego teoría, por lo que toca esperar a ver si llega más información acerca de Daisy, o que simplemente el tercer capítulo haga su debut para ver qué tan cerca o lejos estábamos de la verdad detrás de Daisy la flor. Y pues esta ha sido la juego teoría de la historia de Daisy. Si el video les gustó, no olviden dejar alto like y comentar si creen que la veremos en el capítulo 3. Ya sin más que decir y esperando que les haya encantado, me piro vampiro.